Muy buenas, hoy estoy aquí por fin ya para meter mis primeros FIFA Points y abrir unos cuantos sobres. Antes de empezar a gastar los FIFA Points, voy a abrir estos dos sobrecitos que tengo aquí. Un Oro Jumbo Premium y el de cesión de Cristiano, que es de la Ronaldo Edition, que está por aquí. Aquí está la Ronaldo Edition de PS4 y te viene el Cristiano este cedido y el sobre este Jumbo. Muy bien, Ronaldo. ¡Oh! No me lo esperaba ahí, Puedo decir que tengo un Ronaldo in a pack. Y ahora sí, empezamos ya con el primer sobre y luego con los FIFA Points. Venga, no sé por qué, tengo el presentimiento de que este año me van a tocar cosas chulas. Es que lo tengo el presentimiento, ya lo verás. Este es un caminante ya, para empezar. ¡Pum! Caminante. ¡Oro! ¡Uy, qué lento! Español, portero del Real Madrid. ¡Ojo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Casilla! ¡Ay! Bueno. A ver, por un momento he dicho Keylor, pero si Keylor no es español. Juanlo, por favor. Kiko Casillas, Lucas Leiva, Campaña, Sant, Pasalic. Pasalic, este lo iba a fichar el Betis. Lo podía haber fichado porque me gustaba. Castro, Oliveira, Siqueira. Necesito suerte, necesito dinero. Toque lo que me toque, si es caro, casi seguro que lo voy a vender. A no ser que me toque Gareth Bale, que me lo quedaría. Lateral derecho, argentino, Gómez. Bueno, al menos me están tocando brillantes. Este me lo quedo para mi liga argentina. Sí, 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 es de Lanús. Este me lo quedo, me gusta. Este es el bueno, este sí, este sí. O sea, he tenido ¡fium! Como un flash. Digo, este es el bueno, ya verás. Claro que sí. Otro oro brillante, español. Lateral izquierdo, del Benfica, Grimaldo, ¿no? Grimaldo. Me están tocando ya muchos que brillan y ninguno es muy potente. Así que ya verás cómo ahora me van a empezar a salir que no brillan. Porque lo estoy viendo ya venir. ¡Lo abro y me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! A ver, se ha abierto, no he mirado todavía. ¡Pinto! El primero que me voy y me toca oro no brillante. Ya no me muevo más de la silla. Mira, voy a abrir uno de plata. ¿Por qué? Pues porque puedo abrirlo y porque quiero abrirlo. Uno de plata, a ver si me toca un plata chetado. Que hay platas que se venden bien también. Plata brillante, bien, empezamos bien. Ronov. No es el plata que yo estaba buscando precisamente, Ronov. No voy a comentar, pero porque lo voy a comentar ahora cuando me salga. ¡Oh! Es que me tendría que callar y hablar solo cuando se abre, porque esto es una vergüenza. Y me toca Chigrinsky. Cuidado, Chigrinskazo, Chigrinsky in a pack, señores. Ya tengo el Paco Penin hecho. ¿Brilla? ¡Brilla! ¡Paneles! ¡Español! ¡De la defensa! ¿Piqué? ¡Piqué! Y me toca Gerard Piqué. Mi primer caminante. No sé ni a cuánto se vende Piqué, pero ya tengo mi primer caminante. A ver si este va a ser mi año de Piqué. Los que me seguís en mi canal de Pro Evolution sabréis de qué hablo. Y los que no, pues os lo voy a enseñar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, bola negra. Vamos, bola negra, dame algo bueno. Dame un Modric, dame un Griezmann. ¿Quién eres? ¿El central? Es un central. Es Piqué, y me toca Piqué. Y me toca Gerard Piqué con nivel 1, pero media 78. Pues ahí lo habéis visto, me ha tocado dos veces a Piqué, en el FIFA y en el Pro. Eso es una señal. Ahora hay que continuar la racha, después de Piqué me tiene que venir otro. Otro así, guapo, que yo lo vea y diga, bien, bien, estamos en racha. Oro brillante, paneles, no. Medio centro, ay, mexicano, Pizarro, de Guadalajara. Brillante. No, pero los paneles, ahí, los paneles. Adler, bueno, Adler. Al menos voy a tener jugadores para vender, para hacer ahí un poquito de moneditas, que es lo que me hace falta realmente ahora, para hacerme los equipos que quiero. Uy, qué buena pinta tiene Fabio. Este se vende bien seguro, ¿no? Bueno, bien, a lo mejor 2.000, ¿no? O 3.000. Mil y pico, bueno, mira. Este sí. Este sí va a ser el sobre. ¡No! Gómez. Geraldo Park Ju-hu. Anda, mira, el escudo del nuevo equipo que va a salir ahora de Los Ángeles Fútbol Club. Al que se va a ir Carlos Vela en enero, se va a Los Ángeles Fútbol Club. Bueno, cuando empiece la próxima edición de la MLS. ¡Vamos! 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 Ogbona, centralaco. ¿Este sí? ¡Este! ¡Este es raro! No, no es raro. Es que yo ya no sé, yo no sé ni distinguir cuándo es caminante, cuándo no es caminante, yo qué sé, yo a veces veo. Yo noto que hacen cosas muy raras. Dale, 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 que tú sabes. Ahí está.
¿Paneles? No, por... ¡Ah! Este es Ochoa, seguro, ¿ves? Lo sabía que era Ochoa, lo sabía. Un saludo, por cierto, a todos los mexicanos que están viendo este vídeo. ¿Por qué? Porque sí. Y también a todos los uruguayos. Mira, Ramírez. También a los uruguayos. Y también a los argentinos. Un saludo a todos los argentinos que sean de Boca y a los de River y a los de Independiente y a los de Racing y a los de Newell's y a los de todos los equipos de Argentina también. ¡Venga! ¡Ay! Es que me pone nervioso que tarde tanto en abrirse. Le da como... mucha tensión, ¿sabes? A la cosa, o por lo menos a mí me da tensión. Vaya cartaza tiene este jugador, ¿eh? Por cierto. No sé qué hacer, estoy pensando, digo, ¿qué puedo hacer para que sea... para que me toque algo? Pero es que no lo sé. Delantero centro... ¡Dumbia! Ah, bueno, mira. El chetadito Dumbia. Qué grande que era Dumbia, qué grande. Juanfran... hostia, ¿cuántos jugadores? ¿Sí? Francés, delantero centro del Arsenal. Sé que no era Lacazette porque no han salido paneles, pero hubiese estado bien Lacazette ahí y me hubiese conformado bastante. Va, por favor, ya está bien. O sea, ya demasiado poca cosa me está tocando. Ah, delantero centro del Sevilla colombiano. Muriel, mira, lo quería fichar, que vale 4.000 y pico monedas. Pues ya no lo tengo que fichar, ya me ha tocado Muriel. Venga, va, este me ha gustado. Agra, otro exbético. Santi Mina, Di Santo. No tengo esperanza ya, o sea, no sé, he perdido la ilusión por aquí sobre. ¡Eh! ¡Paneles! ¡Francés! ¡Delantero centro! ¡De Atlético! ¡Gameiro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eh! Podría haber sido mejor todavía, pero bueno, Gameiro está bien. Está bien, Gameiro, está bien. ¿Cuánto vale Gameiro? Bueno, es que no sé ni lo que vale, pero me lo voy a quedar. Porque lo quiero y porque es buen jugador y por todo. Y porque tampoco creo que me paguen mucho, ¿no? Ah, bueno, pues a lo mejor 12.000 monedas, por Gameiro. Ah, pues no está mal. Luego tendré que ponerme a mirar tranquilamente todo lo que me ha tocado, cuánto vale. En fin, tengo faena para rato, porque ahora estoy aquí guardándolo todo y sin mirar casi. Pero bueno, luego me lo tengo que mirar tranquilamente porque yo creo que me puedo sacar bastantes cosas. Mira, Sergio García, del Español. Ahora sí. Venga, algo más. O sea, dame uno más caro y ya me conformo. ¿Paneles? No hay paneles. ¿Por qué nunca hay paneles? Y Turbe. Un saludo a los paraguayos también que me vean. Y a todos los españoles también que me decís. ¿Por qué nunca saludas a España? Un saludo a todos los españoles. Y a Coque. Y Sergio. Piqué me ha tocado y tiene 87, que está bien. ¡Eh, paneles! ¡Porfa! ¡Brasil! ¡Defensa central! ¡Ay! ¡Diego Silva! ¡No! ¡Marquinhos! ¡No! ¿Pero por qué me haces esto? ¿Por qué? Marquinhos. ¿Cuánto vale Marquinhos? 9.000, no, 5.000 solo. Y así por encima del mando. ¿Paneles? MI del SIG. ¡Oh, Martial! ¡Oh! 42.000 moreda. ¡Ah! Si vale mucho más que Piqué. Venga, Martial, hasta luego. Ha sido un hola y adiós en mi club. Hasta luego, Martial. Muy pocos FIFA points, me quedan muy pocos. Muy pocos. ¡Paneles! ¡Eh, paneles! ¡Venga! ¡Ay, lo sabía! El del Red Bull, Keita. 83. Bueno, es un jugadorazo, por cierto, Keita. Díaz, Brun, Gómez y Stankovic. Si me acaba de tocar uno con paneles, no me va a tocar otro con paneles, ni caminante, ni nada. Pero bueno. ¡Paneles! ¡Oh, qué boca soy! ¡Argentino! ¡Delantero centro! Del Inter, Icardi, ¿no? Icardi, ¿cuánto vale Icardi? El año pasado lo utilicé muchísimo Icardi. Pero este año no, es que no sé ni lo que vale. Así que imagínate, 15, no, 4. Uf, 3 y pico, 4. Qué poco Icardi, qué poco, me lo quedo. Y el último sobre, se va a acabar el vídeo. Pero nos vamos a despedir a lo grande, con el pedazo de sobre final. Lo estáis viendo, sobrazo. Vamos, paneles. No hay paneles. MCD, sueco. Wernblum, 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 parece un Pokémon. Y nada más, pues aquí voy a dejar el vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres que haga más pack opening, pues deja tu me gusta. Ya sabéis que en mi canal no suelo hacerlo, pero si veo mucho apoyo, pues quizá me animo de vez en cuando y abro algunos sobrecitos a ver qué os parece. Decidme en los comentarios qué os ha tocado a vosotros, qué es lo mejor que habéis conseguido. Si no estás suscrito al canal, pues suscríbete. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Es una psicópata cuando mueves te sopa atrás. Cinturita suelta parece para mí una acróbata. Y estoy loco que conmigo te atrevas. Lúcete pa' que me pongas a prueba. Danza descalza.
calza con su pedicure. Tiene un sub y baja del norte al sur. Con ese choca choca ya estoy maquineando.